En el programa de hoy vamos a hacer algunos experimentos simples. ¿Y ahora cómo hacemos? No lo sé. Qué feo, tenemos vacación y no sabemos cómo dejarle agüita a nuestro perrito. Oye, se va a morir deshidratado el pobre Firulais. Sí, imagínate. Estoy pensando cómo ponerle toda esta agua para que permanezca, pues, siquiera unos días. Sí, fresco. Hay que hacer un bebedero para nuestro Firulais. Tienes razón, y para eso hemos traído algunos materiales improvisados, por supuesto. Como es el bebedero para nuestro perrito. Nuestro, ¿cómo se llama? Firulais. El Firulais. Vamos a utilizar unos tubitos. Ya. Unos tubitos y, por supuesto, el infalible Type. Exacto. Yeah. Y lo que vamos a hacer ahora es construir nuestro experimento, pero en chiquito, para ver si nos funciona. ¿Siempre te preocupa tu mascota cuando tienes que salir todo el día o varios días y no sabes cómo puede tener agua limpia? Para esto se han desarrollado varios inventos, unos desde acoplar botellas a los bebederos normales y otros que requieren de la intervención del mismo perrito. Y hasta unos electrónicos muy sofisticados. El nuestro será un poco más sencillo. Para esto, José y Steffi van a intentar hacer ciertas añadiduras a la idea que tiene José, y de esta manera comprobar si es viable el poder hacer un bebedero de perros solamente con un poco de imaginación y utilizando la gravedad. Ya, entonces... ¿Viste? Ya, está listo. Eso es lo que hay que hacer, pero en grande, porque ahora ese Firulais sí que toma agua. Sí, pues nuestro pequeño perrito. Tenemos la solución. Vamos. Hemos logrado un nuevo reto. Listo. Vámonos. Vamos. Los materiales para este experimento los podrás encontrar en cualquier bodega de tu casa. Vamos a buscarlos. Un pedazo de tabla como este. Un tubo de desagüe de 3 o 4 pulgadas. Dos codos de la misma medida del tubo. Y un tanque de agua como estos. Lo que haremos es utilizar los retazos de tabla para hacer una estructura que sea capaz de soportar el tanque de agua colocado en posición vertical. También utilizaremos el tubo y los dos codos. Los tres deben ser de por lo menos unas 3 pulgadas, porque será el espacio mínimo que necesitará el perrito para poder beber el agua que caerá por efecto solamente de la gravedad. También necesitaremos algunas herramientas que nos ayuden para lograr este cometido. Como dije, primero tenemos que elaborar una base que sostenga todo. Si vas a utilizar herramientas eléctricas como la caladora o el taladro, no te olvides de extremar cuidados, porque esto puede ser muy peligroso si no se tiene cuidado. Hacemos el banco y unimos los tres tubos. Y ahora colocamos el tanque de plástico de agua en posición vertical sobre el banco de madera. El tubo es de 3 pulgadas y lo ponemos justo debajo de la boca de salida del botellón de agua. Veamos entonces si todo lo que acabo de decir tiene sentido. Diego va a cortar los retazos de madera que necesitamos tener listos para el banco de madera que servirá de base del botellón de agua. Aplica siempre la regla del carpintero, medir dos veces para cortar uno. Ahora, marca y se apresta a cortar esos retazos para formar el banco. Se obtiene estos dos retazos. Cortamos las patas laterales. Y ahora necesitamos una perforación circular que servirá para sostener el botellón en su lugar. Como no tenemos un sacabocados de este diámetro, tendremos que hacer una perforación con una broca, pero fina, la que no necesariamente debe ser demasiado grande, solamente capaz de seguir un contorno circular. No se olviden de tener mucho cuidado a la hora de utilizar herramientas eléctricas, nunca acercarnos demasiado ni utilizar mangas largas o el cabello sin la debida protección que nos permita la máxima seguridad posible. Poco a poco ya va tomando forma nuestro banco para la base del agua, para tener cómo darle el agua a nuestro perrito. Se arma todos los bordes hasta tener una base lo suficientemente fija para no tener que sostener todo con una sola mano. Colocamos igualmente estas pequeñas piezas triangulares para poder evitar que de alguna manera la estructura colapse. Vemos ahora si el resto de las piezas pueden tomar cada una su propio lugar sin interferir con las demás. Bueno, ahora que vemos que todo puede tomar su lugar sin problema, vamos a poner en práctica nuestra idea. El tanque se va vaciando conforme el agua se vaya acabando.
Entonces, mientras más bebe tu perro, más va bajando este nivel y subiendo este. ¡Vamos a correr, Sputnik! ¡Vamos! Ahora que regresan, seguramente Sputnik tiene mucha sed. Vamos a ver si efectivamente el bebedero de perros funciona como hemos dicho en el programa de hoy. ¡Qué nervios! Parece solamente haber un ligero inconveniente con el diámetro del tubo del bebedero, pero hasta aquí parece que sí funciona. Aquí está nuestro querido Sputnik con su sed saciada. Me da tanta alegría. Hola, Dieguito. ¿Qué fue, Vicky? ¿Qué tal? ¿Lo lograste? Casi no llego. Sí, lo logré. Bien, pero cuéntame, me dijiste que venga. ¿Qué pasó? Dieguito, es que estuve teniendo ese problema con la batería de mi celular, que se descarga cada rato y yo no sé qué es lo que pasa. Creo que está mal. Ah, claro, podría ser. No puedo whatsappear, no puedo sapear lo que están haciendo. ¿Qué se te ocurre hacer, Dieguito? Bueno, podríamos cargarle con la bicicleta mismo, mejor. ¿Cómo con la bici? Sí. ¿Dónde tiene un enchufe? Yo no veo un enchufe ahí. No, pero podemos ponerle uno. Pongámosle un pequeño generador en una de las dos llantas. ¿Qué te parece? ¿Y ahí cómo va a funcionar? Creo que bastante sencillo. Le hacemos que gire con una de las dos llantas haciendo contacto directo en el aro. Pero en realidad es mucho más sencillo de lo que se oye. ¿Te parece? Bueno. Si no es complicado, vamos. Sí, yo creo que no tanto. Estás cansada, me imagino, ¿verdad? A ver, llevemos esto. Muchos elementos electrónicos con los que contamos en nuestro hogar y de los cuales dependemos grandemente, requieren de carga que los mantenga funcionales. Pero si por otro lado fuéramos capaces de almacenar la suficiente energía que requieren para poder seguir funcionando en dispositivos como estas baterías, o también llamados acumuladores, seguramente podríamos cargarlos y no tener que prescindir de ellos porque ya no tienen energía. Pero claro, para esto requeriríamos de una fuente de voltaje lo suficientemente alto como para volver a dotarle de energía a nuestro dispositivo electrónico, sea cual sea este. Muy bien, creo que al fin he conseguido todo lo que me dijeron que debo conseguir. No todo de primera mano, pero creo que bastantes cosas. Tengo ya mi batería de 9 voltios, un pequeño regulador de voltaje de 5 voltios, el conector para batería, este rojo con negro, y muy importante, un pequeño conector USB. Ahora sí, hacer mi cargador de baterías para celular. La idea para lograr este cargador depende de conseguir ciertos materiales, como por ejemplo una caja de metal que contendrá todos los elementos, una batería de 9 voltios, un conector USB, un regulador de voltaje 7805, y una vez que consigamos todo, sobre todo el conector USB, la batería y el regulador, los vamos a interconectar como se observa en el dibujo y se les coloca en la parte interior de la caja metálica que debe estar convenientemente aislada para que nada en su interior pudiera hacer un cortocircuito. El funcionamiento de este dispositivo es verdaderamente más sencillo de lo que parece. Tendremos una batería que estará previamente cargada a su máxima capacidad, pero con voltaje demasiado alto, por lo que mediante elementos electrónicos la regularemos. Luego con el regulador impediremos que el voltaje se eleve demasiado y con un conector USB cargaremos el teléfono. ¿Ven? Sencillo. Así que entonces empecemos. Aquí tenemos la caja, que servirá para hacer todo este montaje. Y tenemos igualmente una batería que servirá para que se alimente la energía del dínamo. Steffi comprueba las dimensiones que debería tener el conector USB para conectarlo sin problemas y hace las perforaciones que permitan hacer este montaje. Ahora suelta los elementos del cargador y coloca todo dentro de la caja.
eso ya podemos cargar por medio de USB. Oye, Steffi, ¿sí le viste al José como vino tan despeinado ayer? Ay, sí, qué feísimo que está, oye. No se peine este José. Cada día está peor. Peor, peor. Terrible. Este oye, encima, ¿qué será? Pues que no viene. Sí, encima se hace esperar. ¿Ya cuánto tiempo llevamos? Como este media hora, qué impuntual. Es el colmo. Eso que tiene vicio. Oye, no le llamamos. Y se demora y no se peina. Sí, no. No le llamamos con mejor. Calma. Yo creo que sí, a ver, déjame ver. Chuta, Steffi, pero estoy sin batería. ¿En serio? Uy, yo no tengo saldo. Tanto whatsappear. Oye, pero justo íbamos a probar el circuito este para cargar el celular. Ya, ¿no tienes tú el cargador USB? Sí, lo he traído, aquí está. Ah, ya, buenazo. A ver. Preciso, justo que le tengo a la mano esto. Ok. ¿Y te demoraste en hacer eso? No, eso es facilito, verás. Porque sí. Solo necesitaba una cajita que aguante. Que es con una batería y un circuitito facilito y ya. Buenas. Y ahí le carga tu celular. No es mi cara, entonces. Sí, ¿ves? Sí está funcionando, qué bacán. Chéverete. Preciso ahorita que necesitaba. Sí, una urgencia. Ay, este José. Mándale un mensaje. Déjame ver. ¿No? No, no contesta. ¿No? Ya nada. Creo que tiene apagado el teléfono. No, estoy mandando llámames ilimitados, pero ya no. Vamos a la fiesta nomás. Vamos nomás, Tefita. Ya no, vamos. Este José es el colmo de lo impuntual. Vamos. Mi nombre es Francisco Quiroz. Soy el director del Centro de Investigaciones Aplicadas a Polímeros. Esta dependencia es parte de la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria del Departamento de Ciencia de Alimentos y Biotecnología. Como actividades principales, realizamos actividades de docencia, de investigación y extensión. En las actividades de docencia participamos activamente con la carrera de Ingeniería Química. En lo que es investigación, tenemos varios proyectos, tanto internos como externos. Y en la parte de extensión tenemos una estrecha relación con el sector productivo, especialmente con la industria de polímeros y plásticos aquí en el Ecuador. Se han hecho proyectos de reciclaje, se han hecho proyectos con los ministerios, con el Ministerio de Ambiente se ha trabajado en algunas propuestas para normas de productos plásticos y también en el ámbito del reciclaje. Los polímeros es un campo muy amplio, en este ámbito tenemos que recorrer mucho a nivel país. Hay una serie de nuevos materiales que se pueden desarrollar y pues nosotros estamos en ese camino. Hemos comenzado con algunos materiales de naturaleza renovable, como por ejemplo los biopolímeros. Estamos trabajando con nanomateriales. Y estamos también inclinándonos hacia lo que es la síntesis de nuevos materiales. En la ciencia y la tecnología siempre hay necesidad de recursos económicos y sobre todo de talento humano, ¿no? Entonces nuestro país adolece en algunos campos de la masa crítica suficiente como para desarrollar investigaciones puntuales. En todo caso, a lo largo de la trayectoria del centro, se ha integrado a profesionales de primer nivel para poder llevar adelante nuestras investigaciones, nuestros servicios y la formación de nuestros estudiantes. Bueno, extiendo una cordial invitación a todo el sector productivo para que venga a visitar nuestras instalaciones. Nosotros ofrecemos servicios al medio externo en el horario de 8:30 a 13 horas y de 14:30 a 16:30. Las instalaciones del centro están abiertas tanto para el sector productivo como para los estudiantes de centros universitarios que quieran conocernos, hacer alguna aproximación, alguna investigación conjunta. De igual manera para los sectores públicos que requieran servicios en el ámbito de los materiales plásticos o pinturas, recubrimientos y polímeros en general. Bueno, yo soy ciclista urbano también, así que
Uno de los problemas de movilizarse en la ciudad es que todo es muy ajetreado y hay mucho desperdicio de energía. Entonces todo el mundo quiere llegar rápido a un lugar y usa autos y todo lo que les sea posible para este objetivo. Así que pensar en una movilidad inteligente es como la solución. Entonces primero, evitar contaminación con la bicicleta, evitar estrés. Y luego pensar en las necesidades que uno tiene, como los aparatos electrónicos que uno usa a diario y cosas así. Entonces un cargador de celular o de equipos, no sé, me parece una idea genial. Porque a medida que voy en mi bici, uso la energía que puedo estar desperdiciando aquí para algo positivo. Por esa razón, debido a las difíciles circunstancias en términos energéticos en los que el mundo entero se encuentra en este momento, se requiere que empecemos a pensar en nuevas maneras de utilizar y generar la energía que requerimos, y también maneras inteligentes de aprovechar esta energía. Podríamos utilizar mucha energía que puede conseguirse a partir de los desechos orgánicos, de los desechos de animales o incluso del sol, utilizando más inteligentemente los recursos existentes. Para eso un dínamo nos es muy práctico, y solamente necesitaremos un puñado de elementos. Qué bueno es que es comer de casa, mucho mejor y más saludable, y sobre todo más barato. Ahora sí, tenemos que encontrar el pequeño generador para bicicleta. Y para eso vamos a recurrir a las piezas que usualmente siempre tenemos aquí en Minicons. Juguetes nunca pueden faltar. Linterna. Aquí hay incluso una sirena de carro. Qué barbaridad, ¿de dónde nos habremos sacado esto? El antiguo teléfono. Ah, no, esto es de los intercomunicadores. Y aquí al fin está el pequeño generador para bicicleta, un dínamo. De hecho, un pequeño alternador. Esto vamos a poner en una de las partes de la horquilla de la llanta de la bicicleta. Movemos, hace contacto con la llanta. Y sacamos voltajes de estos dos terminales. Bueno, dejemos en su sitio. Después vengo a lavar. Y me voy. En este caso lo que tendremos que utilizar es el giro de la rueda de la bicicleta para accionar este giro del pequeño alternador. Cuando la rueda esté girando, entonces el alternador o dínamo también generará electricidad, pero de corriente alterna, la cual después de pasar por ciertos componentes electrónicos se convertirá en continua que podremos utilizar para cargar nuestro celular. Así, donde quiera que vayamos en bicicleta, siempre tendremos cargada la batería de nuestro celular. Ahora solamente hay que armar e instalarlo. Hey, ¿qué dice? ¿Qué tal, José? ¿Llegaste? Hola, Renato. ¿Cómo vas? Oye, ¿sabes que el Dieguito nos encargó un trabajito aquí en la bicitaxi? Ah, ya. Hay que hacerle un generador, me dijo, para cargar los celulares con la bicicleta. Vamos ahí a tunear un poco para que resulte el negocio, pues. Porque... Lo primero que tenemos que hacer... ¿Cómo vamos a hacer? Es usar esta platina para hacer una piecita que encaje con este dínamo que me encontré. Es un dínamo generador de electricidad que acopla bien en la llanta. A ver, ¿cómo funciona esto? El rato en que da la vuelta, se genera electricidad que sale por estos dos cables. Ya. Acá le vamos a poner un circuito para que cargue el celular. Ah, qué bien, oye. Así que el primer paso es el cortar la pieza de platina de un modo tal que se pueda ajustar el generador contra el cuadro de la bicicleta y de paso al aro de la llanta. Se da la forma y se perfora. Ahorita llega ya. Ahí viene, ve ese Dieguito. Ese estilo que tiene el caminar, Dieguito. ¿Cómo le va? Ahí ya vas cansado, pero todo qué bien, bueno. ¿Qué tal? Qué gusto que estés con nosotros porque necesitamos su ayuda, Dieguito. Ah, sí, claro, ¿qué pasó? Vea. Ah, qué bonito. Pero nos falta unirle, nos falta hacer el circuito. Ya. Que toda esta maravilla nos funcione como tiene que ser. Entonces, Dieguito, ¿usted nos puede ayudar? Sí, claro. Ah, buena, Dieguito. No hay problemas. Primeramente intentaremos fijar el generador no directamente sobre el cuadro, porque por acción del ajuste seguramente la pintura se estropeará. Por eso colocamos este pedazo de cinta adhesiva.
pasó porque estás dañando el circuito que hice. Hola, Steffi. Oye, no estoy dañando, ni sabes, el Dieguito confió en mí y dijo que haga el circuito para la bicicleta. Confío en ti. Ajá. Pobre iluso. Estoy listo. Espero que vas a acoplarle este circuito al dínamo de tu bicicleta. Ajá. ¿Y si sabes cómo hacerle? Sí. No sé cómo hacerle. Entonces recordaremos poco a poco la manera en la que deben unirse cada una de estas piezas en una baquelita perforada. En este caso es mejor perforada porque es más rápida de armar. Se sostiene cada uno de los elementos de manera que podamos seguir añadiendo cada uno de ellos en la placa perforada. En este caso, como no vamos a utilizar una baquelita muy grande, tendremos que sostener con una pinza los elementos mientras se sueldan debido al calor que el cautín genera, y puede ser peligroso si se sostiene con una sola mano. Evidentemente, algunas partes deben interconectarse. Para eso tenemos que conectar cables que primero peleamos con mucho cuidado y soldaremos también teniendo muchas precauciones. ¿Ves, José? Ya está. Listo, así de simple. Qué increíble. Entonces le ponemos este cablecito al dínamo y ya podemos, ya tenemos la alimentación de este circuito. Muy bien. Listo, entonces vamos a probarle. Ya, vamos a que hagas unos centavitos en tu bicitaxi. Con eso ya cobro el doble. Sí, pues. No dicen que uno no se olvida de andar en bicicleta. ¿Qué estrés contigo? Oye, esto es el colmo. ¿Y ahora qué hago, José? No, yo ya no puedo más enseñar. Sí, enséñame. Voy a llamar a 1-800 Bici Ayuda. Ya, llama. Necesito entregar. Pero estoy sin batería. ¿En serio? Estoy sin batería. Ay, rayos. Bueno, justo podemos utilizar el circuito que hice para la batería. Claro, pues el de baterías. Claro, entonces pongámosle en la bici. Sí, ya no doy más. Ayúdame. Ponle, necesito. Ponle para llamarla. Ya, está bien. Necesito aprender a andar en bici. Steffi conecta el circuito que está dentro de la caja metálica. Llevemos a otro lado y probemos. Le voy a conectar y tienes que pedalear. A ver, yo pedaleo. Mira. ¿Pedaleo? Claro. Pedaleando. Y mira, ya se está cargando. Mira. ¿Sí ves? Ah, todavía no sale, ¿no? Ya, ahí voy a hacer. Increíble. Ya está. ¿Sabes qué? Sí. ¿No me quieres prestar un ratito? Me voy a cargarle el celular. Ya. Dándome unas vueltitas. Bueno. Y de pasito llamas y me traes la bici. Ya. Ya. Chévere. Pero ten cuidado. No se caiga. Y bueno, nos vemos, ¿no? Bueno, pero suerte. Vas a volver, ¿verdad? Claro. Vas a volver, sí. Claro. ¿Verdad? Es que vas a volver, sí. Para cuando te vas de viaje, hemos hecho este dispensador de agua para tu perro, el cual también puede aplicarse para la comida sólida. Además de eso, vimos cómo cargar un celular con la energía que produce el movimiento de una bicicleta. Y por último, hicimos un UPS que utiliza una batería común y corriente o una batería recargable para que puedas cargar tu celular en esas épocas de emergencia.